Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Aquí con otro video de Metal Slug Attack. En este caso vamos a grabar el video de mejorando a Soul de Rocker Anima. Porque pues la verdad es que sí, lo acabé desde el segundo día, por así decirlo. O sea, el primero que salió, como salen a las 11, dije, ay, qué huevo, mañana lo acabo. Y desde que me paré, pues le estuve dando al evento. Hasta las 11 de la noche acabé, todavía me acuerdo de la puta hora en la que acabé el evento. Pero bueno, vamos a lo que vinimos, ¿no? Que es el mejorando de nuestro queridísimo amigo Solder Rocker. Y eso estaba pensando, ¿sabes qué? Me estaban diciendo que a lo mejor no era bueno y shalala, shalala. Y que un amigo me dijo, de cuando le pones cuerdo, o sea, ni siquiera yo sabía qué pedo, me dijo, cuando le pones cuerdo, porque no reviso la, o sea, bueno, primero que nada, no reviso las estrellas de, o sea, las habilidades de las unidades antes de los mejorando y todo eso, porque me da huevo, o sea, no le veo tanto el sentido a ese pedo. Entonces me dijo, cuando le pones su cuarta estrella significa que ya, o sea, que ya no sirve. Y yo me quedé así de, es interesante, ¿no? Y luego ya me puse a ver y dije, ah, bueno, la verdad es que tiene razón, podría tener razón y todo eso, pero pues, vamos a intentar, o sea, de verdad que dije, voy a intentar mejorarlo hasta la tercera estrella. Y pues veo, he entrado al online y todo eso, y veo que muchos lo tienen así en su tercera estrella nada más. Aunque tampoco lo he visto como que muy sobresaliente para que, o sea, que así digamos de que, wow, la unidad rotísima y todo esto, pero pues podríamos probarlo, ¿no? Si no que me conviene ya tenerlo a tres estrellas, pues vamos a ponerlo a cuarta, aunque la cuarta estrella no afecta como tal a la unidad, solamente afecta a los insectos que saca, pero no mejora ni los ataques especiales ni nada de eso, aumenta la potencia de los ataques especiales, ¿no? Así que pues no sé, o sea, sí anduve pensando un poquito, digo, si al caso podría ser nada más por el hecho de que le puedes poner los ítems de la quinta habilidad y todo eso. Mi dinero, güey, ya es pinche pobreza, güey. A la verga, güey, no quiero que siga bajando. No, ¿saben qué? Hasta aquí voy a dejar, no es cierto. Pero verga, güey, tenía, a ver, ¿cuánto es esta madre? A ver, son 100, 100 mil, 1 millón, 90 millones. Tenía 104, 144 millones. Y me lo gasté todo mejorando las pinches unidades bien por el resto de Ángel Velázquez. Y así de puta madre, güey. Pero bueno, la verdad es que dije, puta, eso va a ser para mejorar mi Soul de Rocker y todo ese pedo, güey. Pero no, vale verga, pinche, bueno, no. La primera habilidad es reforzar almas, aumenta la potencia de todos los ataques un 20%. Vamos a quitarlo y volverlo a poner. Shalala, shalala, shalala. Tun, 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 tun. Sí, máquinas. Obtuve, pues obviamente, los ítems para hacer la fórmula del último ítem platino, de los dos últimos. Así que, pues, a ver qué procede, ¿no? La segunda habilidad es combustión completa. El ataque de todo de los ataques a corta distancia aumenta. El aumento de la potencia de los ataques a corta distancia de un 10%. El diseño me gusta. Me gusta que sea así, gris, morado y la gema esa. Aunque no tiene tanto sentido que tenga la gema porque según se la había quitado Tolemaios. Su tercera habilidad es purificación. Las ataques especiales que tocan al suelo se vuelven ilimitadas en el tiempo. Aumenta la potencia de los ataques especiales un porcentaje. Entonces así lo vamos a dejar de momento. Yo veo que pues muchos de ustedes, muchos lo han tenido así. Pues yo igual, ya me había dicho que lo iba a tener así. Si alguno de ustedes lo tiene allá la tercera estrella, pues me gustaría que me dieran su opinión de qué tal. Le voy a poner nada más los ítems platinos, los ítems, porque sí, o sea, no tengo que liberar esta madre. No tengo aparte pinches dietas, güey. Que, o sea, prácticamente no puedo hacer la pinche esta madre. Así que, pues, de todos modos, no le iba a poder poner la cuarta habilidad. Es que, verga, güey, te ponen pinches ítems, güey. Para hacer la fórmula que no te dan ni en el Combat School. La dieta no te la dan en el Combat School, güey. O no. La dieta no te lo dan en el Combat School, güey, no mames. Los que he estado haciendo pues son los ítems de Tolemaios.
Eso sí, pues me dan las carnes en el coma de school. Y así, ¿no? Pero pues las dietas o las macetas no te las dan en el puto Combat School. O sea que no tienes de. ¿Cómo se llama? O sea, es muy difícil obtener. O las sacas de la campaña. O no las sacas, güey. Sí, puta madre. Esto es lo que le decía que es dice, la cuarta habilidad es crear un insecto venenoso a partir de un personaje matado. O sea, cuando matan a un personaje sale un pinche. Sí, un. De coño, ya cabrón, ya, coño, sal de acá. Siempre me mandan mensajes, güey, cuando estoy. No sé, y siempre se traba esta chingadera, güey. No sé por qué, güey. Ya se me trabó todo el pinche teléfono de caca, güey. Ay, odio con toda mi vida este teléfono, güey. Pero bueno, dice: cuando un insecto venenoso toca un personaje, la aturde con una probabilidad de porcentaje. O sea, no afecta como tal a especiales, ni a ataques corta distancia, ni a todos los ataques, nada, 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 nada más a los insectos y pues es el aturdimiento. Pero es muy difícil que un insecto te llegue a pegar, como tal ya en una batalla avanzada y pues según el costo de AP es bastante, como que no conviene. Pero bueno, igual lo quería bastante por el hecho de que quiero usar igual a Solda Rocker y como pues tiene el team, me gustaría verlos en acción a los dos. ¿Qué opinan? ¿Les está gustando el Extra Ops o les gustó si ya lo han acabado? No sé. A mí en lo personal sí no me encantó, pero tampoco me desagradó, o sea, sí me gustó. Pero tampoco así que wow, es una verga. Me gustan más los otros de puntos esos que son así como, o sea, de Rock Name, así eso sí me gustan. Me llaman mejor. Güey, todo mi dinero se va a la verga, güey. Entonces, así queda reforzar armas, aumenta la potencia de los ataques especiales en 69%, el alcance de la distancia, aumenta la potencia de los ataques corta distancia en 34.5 y aumenta la potencia de los ataques especiales en 34.5. Así queda en plata, porque pues no todos lo han sacado en plata, oro y todo eso. De momento todavía no ha acabado el extra off, así que tienen chance de hacerlo. Yo me gasté aproximadamente 8.000 en sacarlo, pero lo que pasa es que yo tengo algunos de Putinaria y también pues tenía varias unidades de por allá en platino. En oro reduce 200 de AP, queda en 1800 HP, 142.000, 125 ataque corto, aumenta más, 40, más 44, ataque largo no tiene, ataque especial, 18 más 18 a huevo, más 10 perro. Y pues sin platino llega a tener un AP de 1600, un HP de 156.000, 100. Ataque corto, pues 100, aumenta más 48 otra vez. 510 y así queda. Déjenme ver qué hace el team, nada más porque sí. Quiero ver qué hace el team. Pero igual, pues podríamos añadírselo así de que, pues ahora hay que ver el team igual, porque sí, no, así está chido, güey. El chipedo, güey, chingón, no mames, güey. Si me preguntan por qué me meto a lo del evento y todo ese pedo, pues es porque me gusta de que se escuche la música en lo que grabo el video sobre la unidad que realmente pues son esa que sacamos y todo este pedo. Está Plant Weapons, Ruins of Guardians. El AP requerido a partir de un 10%, yo creo que es como 1400 que sale cuando tiene el team. Y así no, pero pues bueno, la opinión de la unidad es que como tal no le he visto así súper rota en el online. Pero tampoco la he visto muy despreciada como lo es Tolemaios o lo es alguna otra unidad boss. O sea, sí le están dando la oportunidad y eso pues está bien, chavos, porque pues realmente así deben ser las cosas, ¿no? Cada vez que sale algo nuevo lo debemos usar y para eso está, ¿no? No, no, que nada más nos adaptamos a una sola cosa y realmente no salimos de ese entorno. Entonces, pues para eso son estas cosas. A mí me llama la atención y sí lo quiero usar, pero pues depende, ¿no? Igual
Como están las pinches cosas en online, vale verga, porque pinches maricones de mierda, güey. Bueno, esto lo vamos a dejar para otro tema. Entonces, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en la siguiente ocasión.